Mei Mei es un personaje del manga y anime Jujutsu Kaisen. Ella es una hechicera y miembro del clan Zenin. Mei Mei es conocida por su personalidad fría y calculadora, así como por su habilidad en el combate y el uso de la maldición. Es una figura intrigante en la serie con un papel importante en varios arcos argumentales. Su presencia añade una capa adicional de complejidad a la trama, ya que a menudo opera según sus propios intereses y motivaciones. Mei pertenece al prestigioso clan Zenin, una de las familias más influyentes dentro del mundo de los hechiceros en Jujutsu Kaisen. Este clan es conocido por su poder y su influencia en el mundo de la maldición. Mei es un hábil combatiente, capaz de enfrentarse a las maldiciones y enemigos con gran destreza. Utiliza una combinación de técnicas de Jujutsu y habilidades específicas de su clan para enfrentar las situaciones peligrosas. Es conocida por su personalidad fría y calculadora. Suele tomar decisiones basadas en la lógica y la conveniencia, mostrando poco interés en los sentimientos de los demás. A menudo opera según sus propios intereses y objetivos, que pueden no alinearse completamente con los de su clan o de otras figuras importantes en la serie. Esta tendencia la convierte en un personaje intrigante y enigmático. A lo largo de la serie, Mei interactúa con varios personajes importantes, incluyendo a otros miembros del clan Zenin, así como a los protagonistas principales de la historia. Sus interacciones suelen estar marcadas por la tensión y la intriga, ya que sus motivaciones a menudo son difíciles de descifrar. En resumen, Mei Mei es un personaje complejo y fascinante en Jujutsu Kaisen, cuya presencia añade capas adicionales de intriga y misterio a la trama.